Bueno, amigazos, estamos listos para un nuevo video. Para un nuevo video para mi canal de YouTube Cuatro Ranchos. Esta vez les voy a mostrar un poquito de cómo está el maíz de las personas. Por ejemplo, pues este maíz es de mi hermano que sembró aquí. Es de un hermano que sembró aquí en la orilla de la laguna. Aquí por la orilla de la laguna que como ustedes están viendo, pues está secando. Como ya vieron en los videos anteriores, pues está secando la laguna. Y pues por aquí vemos que tiene su maíz. Vean, amigas, cómo está su maíz. Le falta un poquito de agua. Le falta un poquito de agua y una polveadita de este maíz. Pero también está muy bonito. Está muy bonito y por aquí también. Por aquí también tiene unas matitas de calabaza. Unas matitas de calabaza que también por aquí le echó. Por aquí también se ven. Por aquí también yo creo que le echó unas matitas de melón. Miren, amigas, por aquí no son mentiras lo que les estamos comentando. Por aquí ya tiene un meloncito, amigas. Vean. Vean este melón. Este melón, amigas, es que por aquí ya se ve la matita con su enredijito. Su enredijo por ahí. Todo esto es una mata de melón, amigas, es aquí de esta bonita tierra aquí de la laguna de Yuriria. Ya está más o menos grandecito, ¿verdad? Un poquitito más, yo creo que como en unos 15 días más o menos ya va a estar bueno ese meloncito. Entonces por aquí se ve el maíz. Y también las matitas de... Yo creo que también esta mata es de meloncito, amigos, o de calabaza. La verdad se parece mucho. Les da mucho parecido las matitas de calabaza. Las de melón casi están muy parecidas. Por eso ahí me confundí, pero ustedes vieron que sí es de melón. Que sí es de melón, amigas, así este. No. Aquí se ven las de calabaza, amigas, vean. Esta sí es de calabacita. Entonces aquí ya sí eran de meloncitos, amigas. Y como pueden ver este. Mira nomás, amigas, qué bonito maíz. Qué bonito maíz. Vamos a seguir. A seguir mostrándoles un poquito más. Estas son matías de calabaza. Y el maíz. Vean, amigas, es como la gente le gusta la manera. Como la gente es tan inteligente, ¿verdad? Con la pura humedad de la laguna, amigas, es con la pura humedad. Como se está secando la laguna, pues la misma humedad que hay abajo da para que estas matitas estén así. Impresionante, ¿verdad? Mucha gente va a decir, no, pues es que no es verdad. Ese maíz está regado, ¿no, amigazos? No se equivoquen, este maíz no se ha regado ninguna vez. Este maíz nada más se sembró así, amigazos, y se ha mantenido así, con la pura humedad de la misma laguna de Yuriria. Con la pura humedad que tiene abajo. Y ya vean, amigazos, por aquí, pariente, les voy a mostrar que no es mentira lo que les estoy comentando. Vean, aquí está el pozo. Este pozo que por aquí hizo este señor, mi hermano. Pues por aquí este pozo es el que está abasteciendo aquí. Yo creo que por aquí le echa unos botes de agua al maíz. Por aquí yo creo que con este pozo le echa al maíz cuando está un poquito triste. Vean, ahí está el pozo, amigas. Ya se ve muy a lo lejos el agua de la laguna, amigas. Pues ya casi es por mitad. Ya la laguna, pues ya está en sus límites ya para secarse la laguna de Yuriria. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Vean, amigas. Vean, parientes,
cómo está este maíz. Está bonito, ¿verdad? Mira, vean, amigas, por aquí yo a mi carnal le traje unas semillas de calabaza de corte. Estas calabazas que siembran los campesinos. Ya vean, aquí están las calabacitas, amigas. Ven, aquí va la calabacita. Como pueden apreciar aquí, y por aquí se ven otras calabacitas, amigas. Vean, impresionante, ¿verdad, amigas? ¿Verdad? ¿Cómo es tan buena la tierrita de la laguna? Vean por aquí. Están otras. Toda esta área de aquí le echaron calabacitas, amigas. Le echaron calabaza, vean. Ahí se ven las matitas. Todas esas matitas son de calabaza. Y ya están dando calabacitas. Vean, ahí llevas ya sus calabacitas. Por aquí está otra. Igualmente lleva sus calabacitas. No, hombre. Esto es una bendición de Dios, amigas. No hay mejor forma de describirlo. Una bendición de Dios. Vean. Ahí se ve su calabacita. Vean, amigas. Bien frititas. Bien cociditas. Muy saludables. Lo mejor que podemos comer. Todo saludable, todo lo natural que tiene que ver con el campo. El campo es vida, amigas. Vean, todas las matitas llevan su calabacita. Están muy bonitas. Hasta parece que están abonadas, amigos, pero en realidad no. No ha habido necesidad de echarles abono. Estas matitas se han estado manteniendo con la pura humedad, como les comento, de la tierrita de la laguna. Vean. Ahí se ve. Se ven las grietas. Se ven las grietas de cómo se ha ido secando la laguna. Cómo se ha ido partiendo la tierra por la misma sequedad. Pero aún mantiene agüita. Aún mantiene humedad abajo para que todas estas plantitas de calabaza pues sigan dando fruto, amigazos. Es una verdadera chulada. Una verdadera chulada, parientes. Por ahí los invitamos, amigazos, a que se suscriban a nuestro canal. Este canal que empezó gracias a ustedes. Y que la verdad que nos sentimos muy contentos. Nos sentimos muy contentos porque este canal va creciendo de una forma impresionante. La verdad que ni nosotros mismos nos la creemos cómo ha ido creciendo. Que de 100 suscriptores, pues hoy, gracias a Dios, la verdad me siento muy emocionado. Me siento muy emocionado porque hoy, gracias a Dios, ya nuestro canal ha sobrepasado los 3000 suscriptores, amigas. Y todo es gracias a ustedes. Todo es gracias a los amigos, a los parientes, a la familia que nos apoya, a toda la gente que nos quiere. De igual forma, nosotros los apreciamos mucho y les mandamos muchos saludos a toda la gente que visualiza nuestro canal. Toda la gente que ve nuestro canal de diversas partes de ciudades, de ranchos, de pueblitos, hasta de países por ahí del mundo entero que visualiza nuestro canal, pues les mandamos muchos saludos. Y por aquí estamos, amigazos, desde la laguna de Yuriria. Como pueden ver y han visto en otros videos también de YouTube, pues la sequedad es impresionante. La sequedad ha sido impresionante en todas partes del mundo. Y aquí también en México, pues lo estamos sintiendo. Ahorita, como pueden ver aquí, esto que están viendo es en la laguna de Yuriria, amigas. No es en otra parte, es en la laguna de Yuriria. Donde por aquí vemos que unas personitas por aquí ya tienen su siembra. Tienen sus cultivos de calabacitas, amigas. De calabacitas, de maíz, de meloncitos.
sandías, por ahí también hay personitas que le están echando sandía. Todo, amigazo, toda esta tierra es buenísima. Esta tierra es buenísima para todo tipo de cultivo. Vean, amigas, todas estas, cómo le dimos vuelta alrededor. Le hemos dado vuelta alrededor y todas estas plantitas son de calabaza de corte. Calabacitas muy, muy tiernitas. Por aquí también hay otras, amigas, igual. Vean, ahí se ve. Ahí se ve su calabacita. Los invitamos, amigazos, hombre, los invitamos a que compartan nuestros videos, le den like y comenten desde dónde nos miran. Comenten, compartan y denle like, amigazos, para que nuestros videos sigan la trayectoria mundial y sigan visualizándose en diversas partes. Les mandamos un saludo cordial a todas las personas, a todas las personas que ven nuestros videos. Con afecto les mandamos un saludo muy, muy grande. Que se encuentren muy bien. Que le estén echando ganas. Que la estén pasando bien. Y que sigan adelante, amigas. Por aquí desde la laguna de Yuriria les mandamos un saludo muy, muy grande para todos ustedes. Vean, amigas, ya por acá ya no hay nada de maíz. Y vean cómo se ve. Vean cómo se ve esta área. Nomás se ve lirio seco. Lirio completamente seco. Y se ve, pues ahora sí que triste, ¿verdad? Sin el maíz se ve triste. Se ve desértico. Se ve un lugar, pues, triste. Ahora sí que sin color. Pero por este lado. Por este lado le cambiamos. Y acá ya se ve el maíz. Ya se ve el maicito, amigazos. Por aquí también está otra parcelita de, esta es de un señor, me imagino, o un chavo, que por aquí también, vean qué bonito tiene su maíz, qué bonito tiene su maíz, ya más espigado, amigazos, vean, amigas, ahí para que lo vean, ya por aquí ya. Por aquí vemos al amigo, vean. Por aquí vemos a los camaradas, mira. Ya está sacando agüita del pozo. Para regarlo, ¿verdad, vale? A ver. ¿Cuánto más o menos tendrá de hondo, vale? ¿Cuánto tendrá el pocito de hondo? Te llega a las patas. ¿Te llega a la cintura más o menos? Sí. No me voy a tirar. Está sacando agua de este pocito. ¿Hace cuánto que lo hiciste? ¿Qué? Unos 3 días. ¿Cómo unos 3 días que lo hiciste? Pura pala, ¿verdad? Pura pala. Bueno, amigas, mira. Con este muchacho que por aquí era. Andas regando su maíz, como a puro bote, ¿vale? A puro bote, amigas, mira. ¿Y cómo te llamas, vale? Miguel, ¿verdad? ¿Cómo? Juan Manuel. ¿Juan Manuel? Juan Manuel. Andas regándose. Oh, vale, está chulísimo tu maíz, vale. Está chulísimo. Ya está por espigar. Ya está por espigar, amigas. Vean qué bonito maíz tiene. Y así como pueden ver, nomás a puro bote, amigas. Este puro bote. Este amigazo anda regando su maíz. Mira, puro bote. Comer un lote. Para echarnos un elotito. Cocino. Mira nomás. No solo un elote, vale. Yo creo que van a ser varios. Varios. Varios elotitos, gracias a Dios. Mira. Aquí está el botecito. Tiene por aquí el otro, ya. ¿Y te llevas un corte o qué, vale? Este corte. No, está muy bonito tu maíz, vale. Vean, amigas, mira. Ya por aquí se ve. Se ven los güeros del maíz. Los güeritos ya. Ya giloteando. No, hombre, qué bárbaro. Vean, amigas.
¿Sí lo abonaste, vale? ¿Sí le echaste poquito abono? No. Vean, amigas, no se ocupó ni de abono. Vean nomás que... ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Hombre. Y así. Así hasta allá, ¿verdad? Hasta allá. Sí. Está muy bonito, vale, tu maíz. Ya, ya muy espigado. Muy espigado. No, vale, pues tiene bastante agua este pocito. Harta. Ya después, cuando se va acabando, ¿le vas escarbando más o qué? Más. Bueno, amigas, ay, por ahí, vale, mándales un saludo a tus gente por allá, si tienes gente por allá, tus carnales. Sí, echándole ganas el maíz, regándolo. Por allá, amigazo, le manda un saludo. Un saludazo este amigazo allá, a sus hermanos que se encuentran lejos. Aquí regando el maíz. Este amigazo por aquí anda regando su maicito. Bonito su maicito. Puro maíz. ¿Maíz tienes, vale? ¿No le echaste frijolito? No, puro maíz. Puro maíz esta parte, ¿verdad? Mira, aquí como que no enraizó bien, estas matitas se están como cayendo, mira. Pero está el maíz. Tu maíz está muy bonito tu maíz, vale. Okay. Vean. A ver, vale, vamos hasta dónde más o menos sembraste tú. Tú solito, mira. Vean, amiga, está el solito. Él solito sembró esta parte. ¿Ya por acá hay elote? Vean, amigos, ya por aquí ya. Falta poquitito. Unos 15 días más o menos, ¿no? Vean, unos 15 días más. Para que sean elotitos ya. Ya te falta poquitito. Puro elote ya. Ya puro elote ya casi. Ya. Hombre, está. Oh, vale, hasta parece que le echaste. Rey. Lo regaste y le echaste abono, mira nomás. Qué chulada. Qué chulada, vean, amigas. Vean, amigas, qué chulada. Nos tapamos completamente aquí. Completamente. Ay, caray. Vean, si por aquí todavía está pequeñito, ¿verdad? Vean, amigas, por aquí. Por aquí está más pequeñito. Y aquí se ven unos esqueletitos, sí. Y no sé cómo se llama esto, vale. ¿Cómo se llama esta vale? Moco de cucuno que le dicen, ¿verdad? Oh, acá tienes otro pozo también. Ah, mira, amigas, por aquí. Tiene otro pozo este amigo. Y también por aquí, le sacas agua y a regarlo, ¿verdad? Regalo allí. Con, sí. Con botes. A botes. Con botes, que regan más, pues. Ajá. No tenemos motor. Sí, pues no. No tienes motor, vale, te hace falta un motorcito. Ay, me puedes regalar todo allí. Te hace falta un motorcito. Ya. Chulada maíz. Qué chulada tienes, vale. Todo paquea. Todo. Vean, amigas. ¿Y este qué, vale? ¿Aquí sí es un cañito o qué? ¿Un caño? ¿Y por aquí te corrió el agua? Órale. Por aquí te corrió el agua hasta el pozo, ¿verdad? Ajá. No, vale. Muy, muy bonito. Vean, amigas, hasta dónde tiene sembrados este chavo. Hombre. Qué chulada, vale. Vean, oh, hombre. Por acá tienes otro pedacito. Oh, amigas, y le echas cargadito, ¿eh? Le echas cargadito, ¿eh? Le echas cargadito. Híjole. Este está más bonito, vale. Full polvo. Esta parte de aquí lo polveaste, ¿no? Híjole. No, amigazo, eres.
Eres muy inteligente. ¿Cuántos años tienes? 12 años, ¿no? ¿Como unos 12 años? No, eres bien inteligente, vale. Vean, amigas, ya lo tiene bien polveadito. Para la plaga. Qué chulada, mira. Hasta se siente la brisa del airecito. Aunque se siente el aire bien caliente, pero se siente la brisa, amigazos. Vean, el aire es vida, amigazos. El maíz es vida ya. Vean. Oh, ven por acá. ¿Por acá qué tienes? Oh, también echas garbanzo. Sí, está. Vean, amigas, también le echó garbanzo. Sí. Oh, garbancito, mira. Ya están las matas bien grandes, vale, con la misma tierrita de la laguna. Vean, amigos, cómo con la misma tierrita de la laguna no se ocupó de más. ¿Todas aquí tienes garbanzo? Bien, amigos, este es garbanzo. Ya por aquí ya lleva este guajes. Ya lleva guajes, amigos. También lo tienes bien polveado. No le caiga plaga, ¿verdad? Pues todo se te va a poner bien bueno, vale. Vas a ver primeramente, Dios. Aquí también lo ves de polviar, mira. Bueno, amigas, aquí se ve el lirio seco. Y por aquí del medio el lirio. Está el garbancito. Hombre. Y aquí tienes otras matitas, ¿no? Oh, hasta acá sembraste tú. Muy bien, vale. Todo está muy bueno, Todo está muy bien. Bastante bueno se te va a dar. Se te va a poner muy bueno aquí. Y ya por acá ya está. Ya está bien duro, amigas. O sea, ya está duro, ya aquí ya no está aguado como para allá adentro. Ya como pueden ver, hasta allá, hasta donde se alcanza a ver, hasta allá va la laguna, amigazos. La laguna de Yuriria. Acá le echas también otras matitas. Estas están más pequeñitas, ¿ah? ¿Eh? ¿Y esta no les echas agua con el bote? No, apenas nacieron. Órale. Unos 3 días. Vean, amigas, aquí también tienes otro pozo, ¿no? Otro pocito allí. Otro pocito. Ahí reguen. Aquí también tiene otro pocito el amigazo. Mira. Todavía la agüita está abajo, amigas. Si uno escarba más abajo, pues abajo está la agüita de la laguna. Bueno, amigas, por ahí les mandamos un saludo a todas las personas que ven nuestros videos. Y no se les olvide ahí regalarnos un like. Es de la forma en que ustedes nos, pues ahora sí, como dicen, nos agradecen a nosotros con un like. Y por ahí comentando desde dónde nos miran. Por ahí les mandamos saludos. Hasta donde se encuentren, amigas. Ya por aquí les mostramos el maíz que sembró el amigo. Con trabajo, ahí va. Con trabajo, ¿verdad? Vean, amigas, cómo el querer poder ir este amigazo. Se dio la tarea de sembrar este pedazo de maíz aquí en la laguna.
en la laguna como hace unos años, se secó y ahora nuevamente otra vez se está presentando otra vez la sequedad. Bueno amigos, nos despedimos y cuídense mucho y les mandamos muchos saludos. Estamos escarbando más, amigazos, para llegar hasta la agüita que está mero abajo. Bueno amigazos, imagínense, y aquí ya me tapo. Puntita. Ay, caray. Vamos, ya está viniendo la agüita de aquella parte de allá de la laguna. Ya se está llenando. Ya le está entrando. Le está entrando agüita, amigazos. Vean, ya está entrando agüita. Y eso era lo que estábamos buscando, que se volviera a llenar de agüita. Y ya lo estamos logrando, amigazos, ya. Ya está entrando de nuevo agüita. Pero ahorita le vamos a quitar un poquito más. Lodo, amigas. Ya estamos a buena profundidad. La agüita viene de allá, Rafita. Todos llenos de lodo, amigazo, pero no. Ay, no tapo el maíz. Bueno, amigazo, después de esto, ahorita es lodo, pero ya después el lodo se asienta y la claridad sube para arriba. Puro lodito, amigas, ni una piedra, puro lodo.
amigazo, o sea, no. Vamos aquí, sacando maíz, sacando agua, amigazo, para regar aquí el maíz. Aquí en este pocito, amigazos. Vean, amigas, ¿dónde? A todo me llega más o menos. Como a las rodillas. Este pozo que por aquí hicimos para regar el maíz. Ahí, le mando un saludo ahí a mi amigazo Francisco Chávez, ahí en Estados Unidos, que se encuentra en Estados Unidos. Aquí andamos, pariente, sacando agua de este pozo que hicimos para regar el maíz, amigas. Ahí, este, para que la gente que ve nuestros videos, no se olvide darle like, amigazos, y suscríbanse ahí a nuestro canal y apóyenos para llegar aún más lejos. Y muchas gracias por todo el apoyo ahí. Está media. Hasta que se siente bien, ¿verdad? Se sienta bien la tierra, porque ya se ve, de aquí está saliendo, mira. Mira, Rafita, ¿sí ves? Mira. Ahí se ve cómo va burbujeando, mira. Ahí está saliendo la agüita. Mira. Pues, no hay motorcito, pues no tenemos motor para echarle con el motorcito, pero a bote no hay de otra. No, ahora sí ya está saliendo bien. Echarle ganas, pues, si queremos un elotito. Echarle ganas, ¿no, Mayo? Si queremos un elotito. Mínimo, ¿da? ¿Cómo andamos, amigas? Ahí va saliendo la agüita, ya se va llenando de nuevo. Mira, completito el bote. Un saludazo por ahí a toda la raza. Toda la raza le mandamos un saludo.
Ahí está, Rafita, pone. Pausa, sí, ya, quítate. Con eso hay, amigas. Estamos regando el maíz, amigazos, este pozo. No, cual harta ya no tiene mucha también. Lo que le hace falta el destello. Estamos regando el maicito, amigazo. Maíz de otra. Estamos echándole agüita porque ya está medio tristón. Amigazos, estamos tratando de escarbar más para el pocito para que junte más agüita. Y si está juntando más, ya le está entrando más. Thank you.
hacia abajo, migazo, porque abajo está la agüita. Ahí no marcha. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. 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 Ahí está.